Hola a todas, todos y todes, soy Angélica García y el día de hoy les voy a hablar de una artista por la que ustedes votaron y que me alegra muchísimo que lo hayan hecho, sobre todo estando en una época en la que hablamos tanto de la decolonialidad. Se trata ni más ni menos de la primer artista latinoamericana en tener una retrospectiva en el MoMA. Ella es Tarsila do Amaral. Si te gusta este contenido, no te olvides de darle like y de paso, pues suscríbete a mi canal, ¿verdad? Tarsila do Amaral nació en 1886 en un pequeño pueblo a las afueras de São Paulo, en una familia burguesa cafetalera. Su familia le permitió viajar y tener una educación, lo cual no era muy convencional en aquella época. Viajó a España y ahí realizó su primera obra, Sagrado Corazón, de 1904, de la cual no encuentro una imagen. Cuando regresó, se casó con André Teixeira Pinto y tuvo una hija única, Dulce. Se separó pocos años después y entonces comenzó sus estudios de arte. Tomó lecciones de dibujo y escultura y en ese taller, en 1918, conoció a Anita Malfatti. En 1920 estudió en París en la Academia de Julian y Émile Renard. Cuando regresó a Brasil, comenzó a salir con el escritor Oswald de Andrade. Ellos formaron el grupo de cinco: Tarsila, Anita, Oswald, el escritor Mario de Andrade y Menotti Drepicchia. Ese año, Tarsila volvió a París con Osvaldo, donde conocieron a muchos cubistas y ella particularmente estudió con el maestro cubista Fernand Léger y pintó en su estudio la obra La Negra. Esta pintura tenía mucha relación con su infancia, puesto que eran las hijas de los esclavos que se hacían cargo de los niños y a veces ellas eran también las nodrizas, entonces como que las representa, ¿no? Aquí. Tarsila sí tiene una influencia cubista, aunque ella no se convierte en cubista, sí acepta ese legado, pero tiene su propio estilo. En 1926 se casa con Andrade y ellos irían y regresarían París, Brasil constantemente. También recorrerían muchas partes de Brasil y las favelas, o sea, cosas que ella no tenía ni idea, no conocía, porque ella vivió toda la vida pues en la hacienda de su familia. Y estando casada, es que pinta como regalo de cumpleaños para él su cuadro más famoso, que es el llamado Avaporu, que significa hombre que come carne humana, en el lenguaje tupi-guaraní. Y eso inspiró a que Osvaldo escribiera meses después su manifiesto famosísimo Antropofagia, que más bien se llama Manifiesto Antropófago, y lo pueden buscar en internet, lo pueden bajar libremente, son muy poquitas páginas. Y este manifiesto se convierte en el eje teórico para repensar la cuestión de la dependencia cultural en Brasil. La antropofagia se refiere al canibalismo cultural. Tarsila anticipó la idea de que la cultura brasileña iba a ser el resultado de la digestión de toda la cultura del mundo y la transformación de esa digestión daría lugar a una cultura nacional. Mezcló el modernismo con su conocimiento de su país. Por eso Brasil es reconocida como el pilar del arte moderno en ese país. Se trataba que los artistas brasileños debían devorar las influencias de fuera, digerirlas cuidadosamente y convertirlas en algo nuevo. Y bueno, vemos que en toda Latinoamérica en esa época hay una tendencia a combinar los estilos europeos con lo local, ¿no? Esto es lo típico del modernismo latinoamericano. Y en Brasil se da de una manera muy temprana. Tarsila combina imágenes de su inconsciente, sus sueños, las historias que recuerda de niña, de fantasmas, leyendas, supersticiones. Crea estos dibujos y pinturas habitados por seres fantásticos, una vegetación exuberante y se ve realmente la tendencia también surrealista. La crisis del 29 causó el colapso del café, tomaron posesión gobiernos autoritarios en Brasil, se confrontó Tarsila con la bancarrota y al final de su matrimonio ella se tuvo que poner a trabajar y también se centró en el activismo político. Después se separó de Andrade y en 1931 viajó a la Unión Soviética. En Brasil, por andar en activismos, fue encarcelada durante un mes por ser simpatizante comunista, que recordemos, la mayor parte, bueno, muchos artistas latinoamericanos en esa época eran comunistas. En su carrera, Tarsila realizó más de 200 cuadros, cientos de dibujos, ilustraciones, murales y esculturas. Su periodo Pau Brasil tuvo origen en un viaje a Minas en 1924, y esto es lo que Tarsila escribiría.
El contacto con la tierra, llena de tradición, las pinturas de las iglesias y de las viviendas de aquellas pequeñas ciudades, esencialmente brasileñas, despertaron en mí el sentimiento de brasileñidad. De esa época son mis primeros lienzos, Morro da Favela, Religião Brasileira y muchos otros que se encuadran en el movimiento Pau Brasil creado por Oswald de Andrade. Tarsila do Amaral poseía un agudo ojo crítico. Ella descodificaba su realidad para después recodificarla sobre el lienzo, para discernir entre el caos de detalles de nuestra visualidad cotidiana qué elementos privilegiar, qué nuevas jerarquías establecer, qué opciones tomar y qué descartar, para entonces hacer esa pintura que le fuera distintiva y definidora.